Excongresista y pareja de la actual parlamentaria Roselia Amorús quedó marcada por la tragedia. Y es que uno de sus invitados, Cristian Enrique Tirado, fue asesinado tras recibir un disparo en el tórax la madrugada del último domingo. ¡Me está rompiendo la camisa! ¡Oye, qué pasa! ¡Me está rompiendo la camisa! ¡No, ya! Han pasado más de 24 horas de este hecho y hoy todos los reflectores apuntan a Pedro Valdivia Montoya, un médico de profesión que permanece detenido en la sede de la DIRINCRI como principal sospechoso. Este personaje clave para esclarecer el móvil de este asesinato reveló a su abogado que la víctima, Cristian Enrique, lo atacó con un cuchillo y golpeó a su hermano Abel Valdivia. De acuerdo a lo conversado con él, él no ha disparado. ¿Qué es lo que sucedió? Cuando él se retiraba conjuntamente con su hermano y dos personas más, dos damas, unas personas los llamaron y uno de ellos golpeó a su hermano. Ante esa situación él reacciona y obvio, uno de los sujetos le saca un arma y lo corta. Es aquí donde, según los propios testigos, señalan a Abel Frank Valdivia Montoya como el autor del disparo que acabó con la vida de Cristian Enrique Tirado, quien cuenta con antecedentes por tráfico ilícito de drogas y robo. Otros asistentes a la fiesta también indicaron a Abel Valdivia como la persona que portaba el arma de fuego. ¿Quién está con pistola? Abel, una ambulancia. El arma, en primer lugar, es de su hermano Abel, no es de Pedro. ¿Tiene permiso? Tiene permiso para portar arma. Tan es así que Pedro ha entregado su arma, porque también tiene que pasar una pericia para ver si de esa arma se ha hecho algún disparo. Y Pedro tiene su licencia. Sin embargo, del paradero de Abel Frank Valdivia no se tiene mayor información, pero según sus antecedentes policiales, fue denunciado por el delito de lesiones el 18 de septiembre de 2022. Mientras que el entorno cercano de la víctima sindicó a Pedro Valdivia, hoy detenido, como presunto integrante de la organización criminal Los Malditos de Bellavista. El grupo que representa anónimamente a la víctima indica que la parte que resultaría ser los presuntos implicados en este evento criminal pertenecerían a este grupo. Pertenecerían, estamos en verificación y en su momento se determinará si es una filiación porque viven en el grupo, porque viven en el lugar y ahí vive ese grupo. En algún momento han tenido alguna participación con ese grupo, ya las investigaciones en curso bajo la dirección del Ministerio Público determinará a qué grupo. ¿Pertenecieron a un grupo político partidario del Callao Municipal? ¿Pertenecieron a algún grupo criminal? Estamos en investigaciones. La policía no descarta que Pedro Valdivia se haya entregado a la policía para evitar que detengan a su hermano, el presunto autor del asesinato de Cristian Enrique Tirado, ya que según el jefe de la División de Homicidios de la DIRINCRI, el coronel Reboredo, Pedro Valdivia no quiso brindar más información a la policía sobre el paradero de su hermano. El hecho de ponerte a derecho y no complementar lo que sucedió, hay presupuestos, ¿no?, de arraigo legal que está tergiversando las investigaciones y es por eso que se avala la detención, porque no clarifica. Si una persona quiere colaborar, sí, yo fui el agraviado, acá está mi hermano, con legítimo derecho de acuerdo a las hipótesis que se van presentando. Están detenidos de acuerdo a ley para determinar objetivamente qué es lo que pasó en ese homicidio. O sea, la comisaría él no quiso dar mayor detalle, entonces. Solo así dar es, su versión. Así es, así es. A su manera, y es por eso que él en un debido proceso ahora con sus abogados, con las pericias y bajo
la supervisión objetiva de ustedes que hacen el control social, se determinará qué es lo que verdaderamente sucedió en ese evento criminal. Mientras tanto, el noveno juzgado de investigación preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima ordenó 7 días de detención preliminar contra Pedro Valdivia Montoya, quien ya fue sometido a los peritajes de absorción atómica, que será determinante para cambiar el giro de esta historia.